Muy buenas tardes, este es el perfil de la quinta etapa de la Vuelta Ciclista Asturias, Cangas del Narcea, Pola de Siero, 164 kilómetros de recorrido y tres puertos, dos de segunda y uno de tercera categoría a lo largo de esta jornada. Una jornada que ha sido importante en el desarrollo final de esta Vuelta Ciclista Asturias y que comenzaba otra vez bajo un brillante sol esta mañana en Cangas de Narcea, después de la etapa reina de ayer que había colocado de líder en la clasificación general, un líder ficticio por otra forma, como se demostró hoy, al suizo del equipo Weimann, Thomas Bergmüller. En el inicio de la etapa, un primer intento de escapada protagonizado por tres hombres. En el kilómetro 10 saltaba Miguel Ángel Iglesias del Mavisa, Steinmann del Weimann y Antonio Martínez del Vigarma. El pelotón en un principio no daba demasiada importancia a este salto y permitía que comenzara la escapada, que al paso por este embalse, kilómetro 23 de la carrera, tenían una ventaja de 1 minuto y 16 segundos con respecto a los hombres del gran grupo, que conservaban esa calma inicial de la etapa rodando bajo el plácido sol y permitiendo el intento de estos tres hombres modestos y lejos de los primeros en la clasificación general. En el inicio de la ascensión al Alto del Rodical, de segunda categoría, primera dificultad montañosa de esta jornada, Antonio Martínez perdía rueda con sus compañeros de fuga y quedaban en cabeza únicamente Iglesias y Steinmann. El pelotón comenzaba a avivar su marcha, pese a lo cual Iglesias y Steinmann coronaban en las primeras posiciones con una ventaja de 1 minuto y 18 segundos sobre un grupo de corredores encabezados por Induray, Breukink, Ugrumov, Rodríguez y Montoya, que habían saltado del gran pelotón. Ahí tienen precisamente a estos cinco corredores en las últimas rampas de ascenso al puerto del Rodical. La siguiente dificultad de la jornada era la meta volante de Tineo, donde pasaba Miguel Ángel Iglesias y Steinmann con una ventaja de aproximado un minuto con respecto a sus cinco perseguidores, que todavía en ese instante se encontraban coronando el puerto de montaña. Instantes después del paso por la meta volante de Tineo, estos cinco corredores, Induray, Breukink, Ugrumov, Rodríguez y Montoya, daban alcance a los dos primeros hombres que marchaban en la cabeza de carrera. Este es el instante de la fusión, conformándose en el kilómetro 35 de la etapa un grupo de siete corredores en cabeza de la prueba. Por detrás el pelotón comenzaba a ponerse nervioso porque por delante iban todos los hombres importantes de esta Vuelta Ciclista Asturias, y Melchor Mauri, el ganador de la última ronda española, saltaba del grupo llevándose a su rueda al corredor Zen del Panasonic y a Van Aert del PDM. Durante unos instantes duró la persecución. En el kilómetro 38 tenían los siete hombres 33 segundos de ventaja con respecto a sus tres perseguidores, y en el minuto 40 se producía la fusión de los 10 hombres en cabeza. Ahí estaban todos los hombres importantes de la Vuelta Ciclista Asturias. Por detrás, el grupo del líder, que transitaba 1 minuto y 14 segundos, contaba con la colaboración de los hombres de la Weimann para intentar reducir diferencias. Se rodaba muy deprisa. En el kilómetro 55 se pasaba por el sprint especial de Salas con Iglesias, Steinmann y Ugrumov en las primeras posiciones, y un kilómetro después, en el 56, el pelotón del maillot amarillo neutralizaba la primera escapada seria, importante y trascendente de esta Vuelta Ciclista Asturias. Los 10 hombres más importantes posiblemente de la clasificación de la Vuelta eran absorbidos por el pelotón. En la Cabruñana, Jesús Rodríguez, Ugrumov y Unzaga puntuaban en las tres primeras posiciones, y el ritmo duro y rápido a que se rodaba hacía que el pelotón comenzara a partirse. Ahí tienen pasando a Alfonso Gutiérrez, que luego sería el vencedor de la etapa en ese alto de la Cabruñana. Se rodaba muy deprisa desde ese instante. El pelotón se partía, como decimos, en dos grandes grupos, quedando el líder descolgado, hasta que saltaba del grupo Juan Carlos García, el corredor de la Malla. Era el kilómetro 90 de carrera, y un kilómetro después, en el 91, se producía la fusión de los dos pelotones que habían marchado partidos a lo largo de la etapa. En el kilómetro 101, al paso por el sprint especial de Oviedo, la ventaja de Juan Carlos García, el hombre que marchaba en cabeza, era de 1 minuto y 15 segundos con respecto al pelotón, encabezado en esos momentos por los hombres de la Weimann, Bergmüller y Steinmann. Se iba a pasar por Pola de Siero, donde después estaría situada la meta final de etapa. Y aquí hay anécdota incluida, porque los encargados de indicar el camino adecuado al hombre que marchaba en cabeza se confundieron y le llevaron por otra carretera. Este es el instante en que Juan Carlos García pasa por lo que luego sería la línea de meta, y este instante en que el médico de la Vuelta, Esteban Valdés, atiende al líder de la clasificación general. Aquí el instante del error, el que tiene que darse la vuelta en la carretera nacional 634 para volver en dirección a Oviedo, el hombre que marchaba escapado. Toda esta historia le hizo perder aproximadamente un minuto y medio de la ventaja que llevaba con respecto al pelotón, y además, naturalmente, las ganas de perseverar en su intento para intentar la victoria de etapa, por lo que pocos instantes después iba a ser neutralizado por un pelotón que comenzaba el ascenso a la última dificultad montañosa de la jornada, el Alto de la Cruz, bajo la dirección de los hombres del Banesto, del Seur y del PDM.
DTM fundamentalmente, que se habían dado cuenta de las debilidades de ese hombre que ven con el maillot amarillo, Thomas Bergmüller, que pasaba ya a comenzar a tener muchas dificultades. En el Alto de la Cruz, Cavestani es primero, por delante de Rodríguez, Ugrumov, Gonzaga, Rodríguez García y Miguel Indurain. Los hombres importantes de la clasificación general estaban comenzando a mover la carrera y el líder se había quedado cortado al paso por esta última dificultad montañosa de la jornada. Luego estaba situada la meta volante de San Julián de Vimenes, donde es primero Cavestani por delante de Indurain y de Montoya. Se rodaba ya muy deprisa para poner tierra por medio con respecto al líder de la clasificación general, y los hombres del Segur Malcolm Elliott, John Gonzaga y Piotr Ugrumov eran los más interesados en poner ritmo rápido. Por detrás, el líder, con más de 2 minutos perdido con respecto a los hombres de cabeza, intentaba recuperar la distancia, algo que sería imposible. Sprint en la línea de llegada y victoria de Alfonso Gutiérrez, que nos lo cuenta. Y el último kilómetro ha controlado la 11 para Wells, y he luchado con la rueda de Wells con Fondries y nos hemos quedado cara al aire y arrancado sin contar con Manco en Élido, porque ya hacía pues prácticamente 7-8 kilómetros que no lo veía al pelo. Yo pensaba que ya ni venía con nosotros y arrancado de lejos sabiendo que el único rival era Fondri. Sin embargo, pues hasta a punto de darme un susto Malcolm, puesto que casi me remonta y al final pues ha sido falta la fotofinis, ¿no? El líder y su equipo al final arrojaron la toalla, llegaron a la línea de meta de Pola de Siero con 4 minutos y 37 segundos de desventaja con respecto al grupo en el que entraban los hombres principales. Alfonso Gutiérrez conseguía nuevamente en esta Vuelta Ciclista Asturias subir al podium como vencedor de una etapa, la segunda que consigue en la ronda asturiana. Quinta etapa de la Vuelta Ciclista Asturias, tercera victoria para el equipo Paternina y segunda victoria para Alfonso Gutiérrez, la tercera que consigue a lo largo de la presente temporada. La satisfacción, Alfonso, que supongo va de aumento de día en día, ¿no? Sí, por supuesto. Para mí ganar una etapa aquí era el fin que perseguía, ¿no?, antes de comenzar esta vuelta, y por supuesto obtener 2 triunfos ya es, no va más, ¿no? Estás aguantando muy bien en etapas que no son nada fáciles para un hombre que es fundamentalmente sprinter como tú, ¿no? Sí, el otro día te comenté que venía muy ilusionado a esta vuelta porque conozco muy bien las carreteras. He corrido por aquí desde que tenía prácticamente 14 años y son puertos que me gustan y al conocerles pues sufro a gusto en ellos. Entonces venía con mucha ilusión, pero una caída de la semana pasada pues me ha hecho que en las primeras etapas no me encontrara bien. Sin embargo, cada día he ido a más y hoy he aguantado y ayer también en etapas que en teoría pues normalmente no hubiese aguantado, ¿no? Bueno, ya tenemos nuevo líder en la Vuelta Ciclista Asturias, el soviético Ugrumov del conjunto Segur, que ayer se había quedado a 13 segundos del maillot amarillo de Bergmüller. Ha conseguido hoy, gracias a un buen trabajo de equipo, ponerse en el primer puesto de la clasificación general. Habla poquito español y vamos a intentar entendernos con él. ¿Cómo ha sido la etapa de hoy, Ugrumov? ¿Cómo ha sido el conseguir ese primer puesto? Yo veo que Bergmüller un poquito cansado porque cuando va a subir mi equipo, él un poquito detrás de nosotros. Pero yo espero que, gracias por mi equipo, que mucho trabajo. Gracias, yo contento muy por seguro. Esta es la clasificación de la etapa. Primero Alfonso Gutiérrez del Paternina Don Zoilo, 3 horas 53 minutos 15 segundos. En el mismo tiempo Malcolm Elliott del Segur y Mauricio Fondries del Panasonic. En las metas volantes Miguel Ángel Iglesias del Mavisa, 18 puntos, con 15 puntos Dirdek del Paternina Don Zoilo y con 3 puntos Peyo Ruiz Cavestani del Klaska Hastur. En la clasificación de los sprints especiales, primero Antonio Esparza del Vigarma, 19 puntos, Dirdeker con 6 puntos y Miguel Ángel Iglesias en la tercera posición con 4 puntos. En la clasificación de la montaña, primero Jesús Rodríguez del Mavisa, 64 puntos, Ugrumov del Segur, 50 puntos y Galarretea del Lotus, 28 puntos. En la clasificación de la regularidad, Alfonso Gutiérrez, 55 puntos, Malcolm Elliott, 40 puntos y Matthew Hermans, 34 puntos, los 3 mejores sprinter probablemente en la Vuelta Ciclista Asturias. El primer español clasificado sigue siendo Jesús Rodríguez, el corredor del conjunto Mavisa. En la general por equipos, el Segur es líder con 64 horas 56 minutos 42 segundos. A 9 segundos está el equipo Mavisa y a 18 segundos el conjunto Banesto. La clasificación general, encabezada por Piotr Ugrumov del conjunto Segur, 21 horas 37 minutos 44 segundos. Jesús Rodríguez del Mavisa a 42 segundos. Jerry Preken del PDM a 54. Este es el perfil de la etapa de mañana, sexta y última, Pola de Siero Oviedo, 159 kilómetros de recorrido y un perfil muy difícil en sus últimos kilómetros que todavía puede establecer variaciones en la clasificación general. Eso ha sido todo desde Pola de Siero.